Excuse me. Hello? Yes. Good afternoon, everyone. Hello. Good afternoon, everyone. We are now commencing the 18th hearing of the 186th period of sessions of the Inter-American Commission of Human Rights. It is entitled Arbitrary Deprivation of Nationality and Human Rights Violations in Nicaragua, and was convened ex officio by the Commission. My name is Margaret May McCauley. I'm the president of the Commission, and I am accompanied by the plenary of the Commission, the first vice president, Commissioner Esmeralda Orasumina de Choitino, second vice president, Commissioner Roberta Clark, Commissioner Joel Hernandez, Commissioner Julissa Mantilla, Commissioner Strado Rallon, and Commissioner Carlos Bernal. Also present here this afternoon are the Executive Secretary, Tanya Renault, Deputy Executive Secretary for Monitoring, Maria Claudia Polido, and Deputy Secretary for Petitions and Cases, Jorge Mesa, and Special Rapporteur for Economic, Social, Cultural, and Environmental Rights, Soledad Garcia Manuel, and Special Rapporteur for Freedom of Expression, Pedro Vaca. So I first greet civil society cordially on behalf of the Commission for being here today and to bring us information about the arbitrary deprivation of nationality and human rights violations in Nicaragua. Let me just announce the allocation of time. Civil society will first, for your first intervention, will be 36 minutes. And the commission will have 16 minutes to make questions or comments. And then you will have your final comments or submissions, civil society, of 18 minutes. And we have these to assist you, which we will hold up when you come close to the end of your allotted time, towards the allotted time, so we don't cut you off. Okay? Thank you very much. So with that, I invite you to commence your first intervention. Buenas tardes, ilustres comisionadas, comisionados, Secretaría Ejecutiva. Mi nombre es Carmen Herrera, del Instituto Raza e Igualdad. Nuestra delegación está integrada por Guirlanda Suárez, de la Unidad de Defensa Jurídica, y por las víctimas Kevin Solís, Lucía Pineda y Aníbal Toruño, afectados por la pérdida de nacionalidad y otras violaciones graves de derechos humanos perpetradas por el Estado de Nicaragua. Agradecemos a la Honorable Comisión por convocar a esta audiencia y aprovechamos para reconocer, al igual que al Meceni, su compromiso para visibilizar y llamar al Estado al cese de la represión y al restablecimiento de los derechos violados sistemáticamente por el simple hecho de ejercerlos y defenderlos. Honorable Comisión, la reciente excarcelación y destierro de 222 personas privadas de libertad por motivos políticos, que además fueron sometidas a torturas y tratos crueles e inhumanos, ameritó también el otorgamiento de medidas de protección por esta Comisión y por la Corte Interamericana. Sin embargo, las decisiones y recomendaciones de ambas instancias no fueron implementadas por el Estado, incurriendo en desacato declarado por la propia Corte. Esta grave situación fue también confirmada por el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, el Comité contra la Tortura y el Comité de Derechos Humanos. Nos preocupa enormemente que esta situación se continúe agudizando, pues aún permanecen 37 personas en las cárceles en iguales o peores condiciones. Continúan las detenciones, resaltando que la situación de Monseñor Álvarez y Fanor Ramos, a quienes sus familias no han visto desde el 9 de febrero,
desconociendo su ubicación. Nos preocupa también la situación de las 94 personas condenadas sin un debido proceso a la apatridia y la confiscación de sus bienes y pensiones. Como concluye el informe del Grupo de Expertos de Naciones Unidas sobre la situación de Nicaragua, en estos 5 años el sistema autoritario cometió grandes violaciones de derechos humanos contra la población que constituyen crímenes de lesa humanidad. Los hallazgos son claros y contundentes. Las ejecuciones extrajudiciales, detenciones y privación arbitraria de libertad por motivos políticos, torturas, tratos crueles y degradantes, así como la persecución permanente y más recientemente el desplazamiento forzado de 222 personas y el despojo arbitrario de la nacionalidad de más de 317, configuran prácticas sistemáticas que forman parte de una política generalizada de persecución política contra quienes son identificados o considerados como opositores. Durante la primera oportunidad de nuestra intervención, cada una de las víctimas hará una intervención de 3 minutos para presentar su testimonio. En el segundo momento, la UDJ presentará nuestras conclusiones y petición y responderemos a sus preguntas. Muchas gracias. A continuación, cedo la palabra al señor Kevin Solís. Buenas tardes. Mi nombre es Kevin Solís. Tengo 23 años. Soy estudiante de la carrera de Derecho y una persona que ama su nación. Y por este amor a mi país, se me ha violentado cada uno de mis derechos. Se me ha secuestrado, torturado y expulsado de mi país, despatriándome y condenándome al destierro. El 23 de septiembre del año 2018, en horas de la noche, entraron a la casa de seguridad donde me ocultaba. Fui secuestrado por personas encapuchadas, golpeado y trasladado a la Dirección de Auxilio Judicial, más conocido como El Chipote, donde estuve detenido durante 2 meses. Luego de eso fui trasladado al sistema penitenciario Jorge Navarro, donde estuve recluido durante 7 meses más. Esta fue la primera vez que me secuestraron. 6 de febrero del año 2020, a las 9 de la mañana, fui secuestrado por segunda vez al salir de la Universidad Centroamericana, mi centro de estudio. A la salida trasera de la universidad me secuestraron 3 hombres de civil y me montaron una camioneta civil. Me pusieron una capucha y un arma en las costillas y empezaron a decir que me iban a desaparecer. No tenía idea de dónde iba. No sé si iba a volver a ver a mi familia, a mi hija. Tuve miedo. Cuando en eso uno de los oficiales me dijo, recibí una llamada donde le decían que me vayan a dejar al Chipote, porque ya afuera me estaban llorando y que ya sabían que la policía me tenía. Fui llevado a auxilio judicial, donde empecé todo. Fui rodeado de policías, me desnudaron y empezaron a decirme que era una basura, un traidor, que ahora sí me iban a mandar un buen tiempo a prisión. Me pusieron en la mesa 3 cargos por los cuales me iban a acusar, pero con cinismo se reía un oficial y me dice: vos decidís qué querés, o que te acuse de robo, portación de armas o agresiones físicas. Se reía de mí mientras me dijo que era mi opción por el delito que iba a ir a prisión. En la madrugada del 7 de febrero del 2020, fui visitado por el comisionado Pacheco, que llegó con una manguera de alta presión que utilizó conmigo durante 1/2 hora. Mientras se reía y me gritaba que me estaba lavando para así limpiarme de la basura que tengo en la mente. Esto se repitió durante 2 días, hasta que fui presentado en los juzgados, en donde fueron violentados todo el debido proceso. Esta parte, que es la más difícil de mi vida, la voy a resumir mucho, por herida aún abierta, pero fue cuando estuve en las celdas de máxima seguridad, en las celdas del infiernillo. El 12 de febrero del 2020 fui trasladado a máxima seguridad, a las celdas del infiernillo, donde me recibió el director de máxima seguridad, Roberto Guevara. Esta persona fue la persona que más dolor me hizo sentir en toda mi vida. No llevo los recuerdos de cada fecha con exactitud, pero sí llevo cada recuerdo de cada golpe, cada patada, cada abuso en mi contra. Hubo un momento en donde sentí que estaba solo, donde pensé que iba a morir. Muchas veces se me amenazó de salir de prisión únicamente en una bolsa negra. Ya no soportaba más los golpes recibidos. Perdí mi juventud, perdí uñas arrancadas. Tuve miedo de perder la razón. Fueron 3 años de secuestro en la celda del infiernillo. Celdas del tamaño de 2x3, sin ventanas, sin luz alguna, durmiendo en una loseta de piedra, tras la puerta totalmente sellada, sin derecho a sol. Solo podía ver a mi mamá una vez al mes, por 1/2 hora, a través de un vidrio y con un teléfono. No hubo una noche donde pudiera dormir tranquilo. Tenía miedo, mucho miedo.
de que entraran a sacarme en la celda, de la celda y me volvieran a violentar. Es más, aún tengo ese miedo. Cuando escucho las puertas, imagino a Roberto Guevara que viene a sacarme. Aún tengo miedo, aún estoy asustado. Muchas veces me pregunté si iba a soportar más o si en realidad iba a morir. Un miedo que hasta hoy no supero. Mi único delito fue armar Nicaragua. Y la libertad de expresión dejó de ser un derecho para convertirse en un delito que se paga con secuestros, tortura, destierros y muertes. Cedo la palabra a la señora Lucía Pineda. Muchas gracias. Okay. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Soy Lucía Pineda Ubau, periodista y directora de 100% Noticias. Comparezco ante esta audiencia pública de la Comisión para denunciar al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo por despojarme de mi nacionalidad nicaragüense y de mi casa de habitación ubicada en Managua. El pasado 15 de febrero, el presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua, Ernesto Rodríguez Mejía, leyó ante medios oficialistas una resolución que declaró la pérdida de la nacionalidad nicaragüense a 94 personas, de las cuales 11 somos periodistas y directores de medios de comunicación. Además, nos declaró prófugos de la justicia. La acusación del régimen es infundada. Como periodista me he caracterizado por decir e informar la verdad y por informar sistemáticas violaciones a los derechos humanos desde el año 2018. Daniel Ortega y Rosario Murillo prácticamente ordenaron una persecución en mi contra y del equipo periodístico del canal 100% Noticias. Quiero recordar que la policía sandinista, junto a civiles armados, asaltaron el canal de televisión el 21 de diciembre del año 2018. Tanto a mí como al director de ese momento, Miguel Mora, nos llevaron a celdas de auxilio judicial El Chipote, sometiéndonos a intensos interrogatorios. Estuvimos por 6 meses en celdas de aislamiento incomunicados. En mi caso, absolutamente sola y sin celdas vecinas en el centro penitenciario La Esperanza. Nos robaron el canal de televisión. Luego nos encarcelan con una ley de amnistía. Yo me traslado a Costa Rica e inmediatamente retomo mis labores como periodista y activo las plataformas digitales de 100% Noticias. Sin embargo, las amenazas y ataques de la dictadura no cesan. El régimen acusa, juzga, sentencia y condena en ausencia, todo en un solo acto para arrebatarme la nacionalidad nicaragüense y mi casa de habitación, producto del trabajo honesto de toda una vida. Esta decisión ha causado un gran impacto en nuestras vidas y debe ser entendida como parte de un patrón que ha resultado en crimen contra la humanidad. Vengo ante la comisión para que mantengan las alertas sobre la grave situación en Nicaragua. La dictadura Ortega Murillo ha extendido la persecución pese a que estamos fuera de Nicaragua. O sea, la persecución traspasó las fronteras. Pido a la comisión informe por las vías correspondientes al gobierno de Costa Rica y otras naciones donde viven una buena parte de los despojados de nacionalidad nicaragüense para que activen sus medidas de seguridad ante la persecución, que siempre representa un riesgo importante para nuestra integridad física, ya que no dudo que la dictadura nos quiere eliminar por completo. Asimismo, solicitamos a la comisión que avance en el conocimiento de los casos sobre periodistas y medios de comunicación para lograr una pronta justicia y reparación por las graves violaciones cometidas en nuestro país a quienes ejercemos el periodismo independiente. Dejo la palabra a don Aníbal Toruño de Radio Darío. Soy Aníbal Toruño, director de Radio Darío. Denunciamos la falta de implementación de las medidas cautelares otorgadas a favor de integrantes de Radio Darío como consecuencia de la destrucción del medio y atentado contra mi persona y personal en abril del 2018 y septiembre del 2019.
me obligaron a mi segundo exilio, que vivo actualmente junto con la mayoría de los integrantes de la redacción del medio. El 12 de agosto del 2022, el régimen canceló las licencias de operación de Radio Darío, Radio La Guarachera y Radio Sky, propiedad de mi familia, finalizando así su estrategia de desaparecer nuestros medios. El cierre fue llevado a cabo bajo amenazas de los inspectores del ente regulador Telcor, quien junto a la policía se presentó a nuestras instalaciones para clausurar definitivamente sus transmisiones, intentando poner fin a los 74 años de labor informativa en el caso de Radio Darío. El 15 de febrero de este año, el régimen de Daniel Ortega y de Rosario Murillo, a través de una resolución del Tribunal de Apelaciones de Managua, me declaró junto a 93 personas más traidor a la patria, declarando la pérdida de mi nacionalidad nicaragüense, la inmovilización, decomiso o confiscación de mis bienes a favor del Estado de Nicaragua y prófugo de la justicia. Nicaragua ha incurrido en un absoluto incumplimiento de lo requerido por esta comisión, y hasta la fecha la implementación de las medidas ha sido absolutamente nula. Nunca se adoptaron medidas para proteger, ni investigar, ni juzgar, ni sancionar a los responsables. Al contrario, en los últimos meses se han profundizado la instrumentalización del poder judicial y legislativo para reprimir y así silenciar a los medios de comunicación independientes, con el interés de producir un apagón informativo general y la muerte paulatina de la prensa libre. Actualmente en Nicaragua no hay ningún espacio para el ejercicio de libertad de expresión y prensa, disentir o criticar al poder estatal, ni levantar nuestras voces para cuestionar las atrocidades de un régimen que ha logrado perpetuarse ilegítimamente en el poder. Somos estigmatizados como traidores, perseguidos, desnacionalizados, expropiados y desterrados del país. A otros beneficiarios y sus familiares, las autoridades estatales les han retirado documentos personales como pasaportes, licencias de conducir, documentos de sus vehículos, sin regresárselos hasta el día de hoy. El gobierno se ha valido de su aparato estatal pervertido y manipulador para tratar de intimidar a quienes nos negamos a que impere el silencio o de anular la denuncia a las violaciones de los derechos humanos, para que sean conocidas, para que sean investigadas y sancionadas. Sin embargo, no callarán nuestra denuncia respecto a las graves violaciones que continúan ocurriendo en Nicaragua, para que las víctimas reciban justicia que merecen para los crímenes cometidos en su contra. La privación arbitraria de la nacionalidad no solo es un castigo para los excarcelados que fueron sometidos a procesos violatorios de las garantías mínimas del debido proceso y para personas que aún permanecen en prisión, sino que también han afectado a 94 personas más, a quienes nunca se les notificó sobre la existencia de proceso alguno y hoy son considerados prófugos. Esta grave decisión, tomada como una clara represalia en contra de personas que han ejercido sus derechos y otros que el Estado considera adversarios, conlleva un mensaje intimidatorio orientado a silenciar el disenso en toda la sociedad nicaragüense, lo cual es violatorio de los compromisos asumidos por el Estado de Nicaragua y que en el 2013 ratificó la Convención contra la Apatridia, lo que violenta otros derechos humanos, erosiona las reglas del juego democrático y del Estado de Derecho. Las violaciones de derechos humanos antes descritas constituyen crímenes de lesa humanidad, como lo ha sostenido hace unos días el grupo de expertos ante el Consejo de Derechos Humanos, que no deben quedar impunes. Esperemos que esta ilustre comisión continúe contribuyendo en ese imperativo de la comunidad internacional.
La solidaridad de los gobiernos debe también expresarse mediante condenas enérgicas al Estado de Nicaragua y otras medidas que logren poner fin, ojalá en el corto plazo, a las violaciones de derechos humanos que continúan sufriendo los nicaragüenses. Ameritan reparaciones urgentes y garantías de no repetición. De manera urgente, hacemos un llamado también a los Estados a brindar tratamiento, atención y protección adecuada a la situación que enfrentan las víctimas de destierro y apatridia, sumando el cúmulo de afectaciones que conlleva para ellas y sus familiares, las cuales deben ser reparadas y asegurar que gocen de las debidas garantías para su protección y ejercicio pleno de los derechos humanos. Por lo anterior, solicitamos a esta honorable comisión, primero, mantenga las medidas de protección a las personas que permanecen privadas de libertad por motivos políticos y requiera la libertad inmediata para ellas, así como condiciones acorde a las reglas Mandela. En los casos que cuentan con medidas cautelares y medidas provisionales, exhortarle... Could you speak a little bit slower? I know your time is a crunch, but for the interpreters and ourselves. Okay. En los casos que cuentan con medidas cautelares y provisionales, exhortarle al Estado que se implementen de inmediato las medidas otorgadas. Requiera al Estado garantice la reunificación familiar, facilitando la emisión y la vigencia sin contratiempos de información oficial básica para ejercer derechos ciudadanos para las 317 personas afectadas por las violaciones de derechos humanos aquí descritas como son. Certificados de nacimiento, cédulas, pasaporte y otros documentos básicos para que las personas nicaragüenses excarceladas puedan reunirse con sus familias. Además, el cierre de los procesos judiciales y elimine los antecedentes penales a las personas excarceladas. Cese la persecución a sus familias. Cesen los requerimientos de la Procuraduría General de la República para despojar de sus bienes a las 94 personas afectadas y se abstenga de incurrir en cualquier otra medida que afecte la propiedad y los derechos de los nicaragüenses. Cese toda represalia en contra de las personas que continúan defendiendo derechos humanos en Nicaragua y se garantice su seguridad. Derogue la ley de reforma al artículo 21 de la Constitución Política de Nicaragua, la ley de regulación de la pérdida de la nacionalidad, así como la ley 1055 y 1042 de las que se ha valido el Estado para criminalizar la defensa de los derechos humanos y toda forma de disidencia. Finalmente, recuerde al Estado su obligación de no ejercer represalias en contra de quienes participan en esta audiencia, sus familias y sus representantes. Muchas gracias. Buenas tardes, honorable comisión. Agradecemos la convocatoria a esta audiencia de oficio sobre la privación arbitraria de la nacionalidad y violaciones a derechos humanos en Nicaragua. Esta representación está conformada por Braulio Abarca, Ana Quiroz y mi persona, Yader Valdivia, defensores de derechos humanos en el exilio. Acudimos en representación del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más. Y también nos acompaña Gabriela Oviedo, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEGIL. Acudimos en representación de 53 nicaragüenses víctimas del despojo inconvencional de su nacionalidad, afectadas por ser vistas por el gobierno como opositoras, por haber participado en protestas, defendiendo derechos humanos o bien cuestionándolo. Como es de su conocimiento, a partir de 2018, la crisis institucional y de derechos humanos que atraviesa el país se ha profundizado drásticamente, situación que agravó el 9 de febrero del corriente año en una decisión ilegítima e inconstitucional del Estado, que a través de la cual 222 personas presas políticas fueron trasladadas forzadamente a Estados Unidos. Paralelamente, el presidente de la Sala Penal 1 del Tribunal de Apelaciones de Managua leyó en conferencia de prensa una resolución innominada en la que ordenaba la expulsión inmediata de estas personas al ser consideradas traidores a la patria. Ese mismo día y de manera urgente se realizó una reforma inconstitucional al artículo 21 de la Constitución Política, que no cumplió con los requisitos de forma y de fondo requeridos para una reforma parcial a la Constitución. También esto contraviene el artículo 20 de nuestra Carta Magna, que prohíbe la privación de la nacionalidad. Con base a esta reforma, se privó de la nacionalidad a todas las personas desterradas. Posteriormente, el Tribunal de Apelaciones de Circunscripción Managua dictó resolución innominada e inobservada del debido proceso y las garantías judiciales a otras 94 personas nicaragüenses
por los delitos de conspiración, menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas. Estas fueron declaradas traidoras a la patria, despojadas de su nacionalidad, señaladas como prófugas de la justicia, inhabilitándolas de forma perpetua al ejercicio y funciones públicas, así como decomisando todos sus bienes y organizaciones. Además, cabe señalar que dicha resolución contra 94 personas se realizó sin juicio previo, lo que demuestra la nula independencia del Poder Judicial, que ha sido un órgano utilizado para como instrumento de la represión. El acto ilegítimo realizado por parte del Estado de Nicaragua deja a 317 personas nicaragüenses en condición de apatridia, lo que implica la pérdida de la personalidad jurídica, ya que no han establecido un vínculo jurídico político con ningún Estado, teniendo la eliminación del registro civil y también de la partida de nacimiento. La pérdida de la nacionalidad ha implicado que estas personas sean despojadas de sus lazos familiares, culturales, costumbres, borrado sus registros públicos, incluso confiscando sus bienes. Quiero mencionar el caso de las defensoras de derechos humanos, Elvira Cuadra y Azalea Solís, quien veremos un video de su testimonio de Azalea Solís. Y nos ha negado nuestros derechos civiles y políticos de la perpetuidad. Frente a las cámaras de televisión, jueces y magistrados de Nicaragua, de la dictadura de Nicaragua, cometieron un prevaricato aplicando normas y aplicando condenas que no existen en la elección nicaragüense. Hay que parar a la dictadura por el bien de Nicaragua, de Centroamérica y de América Latina. Esta línea, vale la pena observar que una de las afectaciones a su honra surge por el efecto que tienen imputaciones como declararles prófugas de la justicia y traidores de la patria, principalmente cuando muchas de ellas son defensoras y defensores de derechos humanos de trayectoria, feministas, académicos y en general personas que han luchado por el respeto de los derechos, institucionalidad y democracia en el país. Así también, respecto de los bienes y activos de las personas desnacionalizadas, cabe señalar que en muchos casos ya se procedió con su ocupación y cancelación de registros de propiedad. Además, en la mayoría de casos documentados se ha referido que instituciones estatales han llegado a las propiedades, tomado fotos y videos para después notificarles verbalmente que ahora sus propiedades han pasado a manos del Estado. En cambio, a las personas que no eran propietarias de bienes y arrendaban, se les ha exigido pagar un canon al Estado. También a algunos se les ha prohibido hacer el traslado de sus bienes muebles. El despojo de la nacionalidad ha generado incertidumbre sobre las posibilidades de movilizarse libremente, principalmente por el temor a que se cancelen sus pasaportes y quedar varados, lo cual ha impedido el acceso a algunas fuentes de empleo o estudios. Además, existe mucha preocupación sobre las afectaciones al derecho de reunificación familiar, pues, por ejemplo, a familiares de algunas personas afectadas se les retiró el pasaporte y se les impidió la salida del país. También, la desnacionalización está afectando a los derechos económicos y sociales. Como ejemplo, citamos el caso de la periodista Sofía Montenegro, quien fue despojada de su jubilación a pesar de tener más de 7 años de jubilación y haber formado parte del Seguro Social de Nicaragua por 47 años. A continuación, un video con su testimonio. Ha sido anulada mi pensión, soy jubilada y estoy en el destierro. Soy Sofía Montenegro del Arcón, una de las 94 personas que fueron confiscadas, desterradas, desnacionalizadas el 15 de febrero del 2023 en Nicaragua. Yo soy una persona que tiene 69 años y trabajo desde los 18. Y también me ha sido anulada mi pensión. Soy jubilada y estoy en el destierro.
Esta situación ha generado varias afectaciones a la salud, como estrés postraumático, cuadros de ansiedad recurrentes, insomnio, sensaciones constantes de angustia, colitis, entre otras sintomatologías. Todo ello sin que las personas puedan acceder a la atención psicosocial requerida. Estas afectaciones se agravan en el caso de las personas adultas mayores. Al menos 31 de las 94 personas despojadas de su nacionalidad tienen más de 60 años de edad y a la mayoría de ellas les quejan problemas de salud propios de la edad. Inclusive, algunas de ellas son supervivientes de algún tipo de cáncer o por ser enfermedades crónicas, requiriendo un seguimiento y atención especializada a la cual no pueden acceder. Esto atenta también gravemente contra su vida e integridad personal. Una de las personas entrevistadas por esta representación reflexiona con la siguiente pregunta. ¿Puede un ser humano sobrevivir si lo han despojado de todo? ¿Es posible sobrevivir con cero ingresos y sobre todo cuando ya estás en la última etapa de la vida? Este contexto ha repercutido también gravemente en la niñez relacionada a las personas desnacionalizadas, como son hijos, hijas, sobrinos o nietos, quienes en Nicaragua experimentan asedio policial constante, separación con familiares, sea por su detención o exilio. En cambio, para aquellos que han tenido que desplazarse forzadamente, les ha afectado el estrés e incertidumbre derivado de la condición de apatridia de sus familiares. Incluso han mostrado afectadas en su derecho al arraigo digno y a la identidad. En este sentido, hemos documentado un caso de una hija de las personas desnacionalizadas a quien se le emitió una nueva acta de nacimiento, eliminando el apellido de su padre y, por tanto, dificultando la continuación de trámites en su nuevo país de residencia. Con todo esto, observamos que el Estado de Nicaragua ha incumplido de forma sistemática sus obligaciones internacionales. Al momento del destierro y despojo de la nacionalidad, al menos 87 personas eran beneficiarias de medidas provisionales otorgadas por la Corte Interamericana. Además, al menos otra docena de personas eran beneficiarias de medidas cautelares de esta comisión. Sin embargo, el Estado, contrario a proteger sus derechos, agravó las violaciones a derechos humanos en su contra. Le cedo la palabra a nuestra colega Ana Quiroz. Feminista, defensora de derechos humanos, salubrista y directora del Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud, CISAS. El 18 de abril de 2018 fui brutalmente golpeada por fuerzas paramilitares en presencia de la policía, estábamos enfrente. Producto de esto, tuvieron que hacerme tuve dos heridas y me tuvieron que hacer 22 y 18 puntadas en ambas. También al protegerme me quebraron los dedos y la muñeca y quedé con limitaciones serias a pesar de 4 operaciones que he tenido hasta el momento sin poder retomar la movilidad completa. Después de eso, fui acosada, fui hostigada. Cuando me encontré, primero en mi casa, en mi trabajo, en la vía pública, me gritaban traidora, me gritaban golpista, enemiga de Nicaragua. Teníamos que haberte matado. Da gracias a Dios que no te matamos. Maricona, lo que te hace falta es conocer un hombre de verdad. Y la mayoría de las veces los ataques tuvieron que ver con la situación de ser mujer, de ser feminista y de ser lesbiana. Esto continuó hasta el 26 de noviembre de 2018, cuando fui llamada a la Dirección General de Migración y Extranjería para leerme una resolución en la que me quitaban mi nacionalidad nicaragüense después de 40 años de vivir en Nicaragua. Me subieron a un convoy de vehículos, me llevaron al Chipote y unas horas después me leyeron una nueva resolución en la que me expulsaban de Nicaragua por 5 años.
Afortunadamente ya se van a cumplir los 5 años y podré volver seguramente. Me agarraron del chipote y me llevaron esposada hasta la frontera con Costa Rica, donde me entregaron con un acta a las autoridades costarricenses. 3 días después de eso, la Asamblea Nacional canceló la personería jurídica de CISAS, una organización con 35 años de trabajo en la defensa de los derechos humanos y la salud. Nos confiscaron los bienes y nuestro patrimonio y nuestras cuentas bancarias, pero además ejercieron persecución contra todas las personas que trabajaban en CISAS. Muchas de ellas tuvieron que salir del país a raíz de esto. Actualmente estoy exiliada en Costa Rica y el 15 de febrero, con una gran sorpresa para mí, escucho que mi nombre está incluido entre las 94 personas que han sido despojadas de su nacionalidad. Lo primero fue, me quitaron la nacionalidad, y después me quedé pensando, ¿cuál nacionalidad? Si ya me la habían quitado en 2018. Realmente no podía entender, y cuando les comenté a mis hijos, lo mismo me dijeron, ¿cuál nacionalidad te quitaron, mamá? Creo que esta vez lo más dañino fue que me calificaran de traidora a la patria. Porque si algo he hecho es luchar por Nicaragua. Yo creo que además de esto, igual que a Sofía y o a Salia, 40 años, casi 40 años de cotizaciones me la han expropiado. No soy una persona joven y ¿cuál será mi futuro? Esta situación también afecta a mis hijos, que son hijos de madre soltera, y cuando vayan a sacar algún papel en Nicaragua, ¿qué apellido tendrán si me han borrado del registro civil? Mi historia es la historia de muchas y muchos en Nicaragua. No soy un caso especial, sin embargo, siento que hay una saña particular, nuevamente porque soy mujer, porque soy feminista y porque soy lesbiana. Con esto yo quisiera decirles, solicitarle a la honorable comisión que exhorte al Estado de Nicaragua que nos restituya la nacionalidad y revierta las ilegítimas decisiones que han tomado en nuestra contra. Además, que solicite a los estados que han ofrecido protección y nacionalidad a las personas despojadas de la nacionalidad, que informen sobre los mecanismos para ejercer ese ofrecimiento y el alcance de la oferta en cuanto a sus familias y sus grupos sociales. Yo creo que además, en virtud del derecho, del principio pro persona, es fundamental que los estados receptores de personas como nosotras, como varios de los que estamos aquí, que estamos en calidad de apátridas, realicen una interpretación jurídica a favor de la protección de los derechos de estas personas que hoy han quedado despojadas de su nacionalidad. Muchísimas gracias y cedo la palabra a la colega Carla. I'm sorry, I have to point out that you have now used your time, the first period of your time, 36 minutes, so you could speak in your second period of 18 minutes when we come to that. Thank you. I now call on the Commission to intervene for 16 minutes, and I call on
the country rapporteur for Nicaragua and the first vice president. Gracias, Presidenta. Un saludo solidario a todos los presentes. Escuchar sus testimonios y sus planteamientos, para mí encuentro una, les confieso, una situación de angustia frente a la necesidad de buscar alternativas, fórmulas, creatividad para atender una situación tan difícil, tan compleja, tan absurda y tan llena de terror en la vida de ustedes, en la vida de sus familiares. Y en mi calidad de relatora para el país, quiero iniciar, porque sé que esta audiencia también la escuchan en Nicaragua. Quiero expresarle al gobierno de Ortega Murillo, la combinación Ortega Murillo, que se haga una reflexión en su condición primero de dirigentes de un país, pero en segundo lugar y de mayor, con mayor fortaleza, en su condición de seres humanos y lo que la humanidad de todos y todas las nicaragüenses tiene que ser respetada por ese gobierno. Tengo un especial interés en identificar con ustedes precisamente o enlistarlos los obstáculos que ustedes identifican para el tema de la reunificación familiar. Porque despojarles de su nacionalidad, eliminar los registros, elimina la identidad de la persona. Y eso tiene un impacto en la vida personal, pero también en la vida de todos sus familiares, de sus hijos particularmente. Entonces me gustaría tener por parte de ustedes esa identificación o enlistado de cuánto, los distintos obstáculos que esta sola situación implica para la reunificación familiar. Y en materia de esto que se señalaba de manera final, los países que han ratificado la Convención en contra de la apátrida, la propia convención dice que el Estado que la haya ratificado está en disposición de acoger a las personas que tienen esta condición. Y si bien ha habido algunos países que han hecho un pronunciamiento directo de ofrecer la nacionalidad, yo considero que también ustedes tienen que explorar en aquellos países que, siendo suscriptores de esta convención, ir a preguntar si hay esta posibilidad en caso de que estos países que han ofrecido ustedes estarían en disposición o en mirar otro país que pudiera tener un interés para atender esta situación. Y finalmente, quiero expresar el compromiso que tiene la Comisión Interamericana para continuar con nuestro trabajo de seguimiento. Nuestro mecanismo especial de seguimiento para Nicaragua está dándole una observación muy cercana, muy directa, con los pronunciamientos muy frecuentes
de reconocer la situación que esta circunstancia del actual régimen en Nicaragua está produciendo en la vida de los nicaragüenses. Y que es importante mantener esta comunicación, este contacto, y también el compromiso de establecer, lo tenemos, no es que lo vamos a establecer ahora, sino continuar con una coordinación con los organismos de Naciones Unidas para fortalecer nuestros pronunciamientos y nuestros pronunciamientos en esta temática. Gracias por toda la información y estamos con ustedes. Nicaragua no está sola. Thank you very much, my sister. I now call on the second vice president, Commissioner Roberta Clark, to intervene. Thank you very much. Good afternoon, everyone. You have described here what can only be characterized as egregious violations that are painful even to listen to. And so we can just imagine what you have been experiencing. You all have our profound respect for your perseverance, for your strength, for your clarity, for the love of your country, for your patriotism, the very opposite of what you've been accused of. You all are all patriots. Some of you have experienced physical violence and others have experienced what the commission has described as civil death, the loss of your nationality, you're in exile, forced displacement, loss of pension, the loss of your life as you know it. You're starting from scratch in the places of uncertainty. We can only imagine what that feels like. Kevin, you said, I feel I've lost my youth. I think that's how you described it. And this week, we've had the opportunity to also speak to some of your compatriots, many of them quite young men, who've experienced extreme torture. And put on a flight forcibly. So what I want to tell you, although it's easy for me to say and hard for you to live, which is hold on. Tomorrow is another day, and you have to keep moving forward, and all of you have to do that because actually we have no choice. But as you move forward, know that the commission is going to be doing its part, will continue to do its part. And I like how Commissioner Arosemena described it. We have to continue our function of monitoring very closely what is happening in Nicaragua through the MISEMI and strengthen our voice and our calls on the Inter-American system, the OAS, to pay close attention and to respond appropriately to restore democracy and to restore your rights. What you've lost, you've lost. But I think, as Martin Luther King said, I think he said it like this, the arc of history is long, but it bends towards justice. And I think we have to believe that. Thank you very much. Thank you, Roberta. I now call on Commissioner Joel Hernandez to address us. Gracias, Presidenta. Me siento muy conmovido de estar en esta reunión. Es una reunión sin lugar a dudas histórica en este largo proceso que doloroso para ustedes, pero que desde la Comisión hemos venido acompañando casi por 5 años. Me da mucho gusto verlos a muchos de ustedes aquí, a Kevin, a Lucía, a Aníbal, a Ana, a muchos otros que nos hemos encontrado en Nicaragua, precisamente en mayo de 2018, pero más adelante en San José, en Washington y en Ginebra. Creo que uno de los grandes aciertos que ha tenido esta comisión, de los grandes triunfos que tuvo esta comisión, fue haber llegado a Nicaragua en mayo de 2018. Yo me siento siempre muy honrado de que la relatora país, nuestra querida amiga Antonia Urrejola, me haya invitado a formar parte de esa delegación y poder haber estado in situ precisamente en el momento en el que ustedes estaban empezando
una larga y difícil lucha. Y ahí, con el acierto y con la inteligencia de otro querido amigo, el entonces secretario ejecutivo Paulo Abrao, redactamos una serie de recomendaciones que marcaron el trabajo futuro de la CIDH con Nicaragua. La creación del MECENI, sin lugar a dudas, fue un acierto, porque se convirtió en un mecanismo de referencia único en la región y en el mundo que logró la documentación de las múltiples violaciones de derechos humanos que ustedes y muchos hermanos y hermanas nicaragüenses han sufrido. Nunca he dejado de perder yo la esperanza de que la democracia regrese algún día a Nicaragua. Y cuando eso suceda, todo este acervo que el MECENI ha venido cuidadosamente construyendo y guardando será un capital muy valioso para que se haga justicia, para que se inicie una justicia transicional, para que finalmente haya memoria, verdad y justicia. El 9 de febrero todos nos sorprendimos, y probablemente los primeros ustedes, no sabíamos exactamente qué estaba pasando. Y sin lugar a dudas es motivo de felicidad, y lo saludamos, la liberación de los presos políticos. No podemos dejar de observar que se han ocurrido múltiples y graves violaciones a los derechos humanos que deben de ser sancionadas y que ustedes, las víctimas, deben de obtener la reparación integral. La última de estas violaciones es el despojo arbitrario, ilegal, inconvencional, contrario a toda norma de derecho internacional, de algo, de un derecho básico que acompaña a todo ser humano desde su nacimiento y que no es otra cosa que su nacionalidad. Pero en esta coyuntura tan compleja, muchos de ustedes nos han dicho que la nacionalidad nicaragüense se lleva en el corazón. Sergio Ramírez lo dijo muy bien cuando salió también a expresar sus sentimientos sobre eso. Entonces, es sin lugar a dudas un momento complejo y difícil. Nos reunimos esta semana con un grupo de jóvenes liberados, ahí estaba precisamente Kevin, y lo que pasa por mi mente, lo mismo que por la mente de mis colegas comisionadas que me han antecedido el uso de la palabra, es nuestra preocupación por su presente y por su futuro. No puedo yo imaginar las dificultades para abrirse el camino en fuera de su patria, alejados de su familia, habiendo dejado atrás hijos, hijas, hermanos, padres. Y puedo yo también constatar que en esta crisis de humanidad hay pequeños rayos de esperanza. Yo puedo ver con optimismo los ofrecimientos generosos de países como España, Colombia, Chile, Argentina, México y Brasil, que han salido a ofrecer su nacionalidad para ustedes. Pero claramente, y ustedes ya lo han mencionado, esto tiene que convertirse de manera operativa. Y ahí la solicitud de información que hace la comisionada Rosemena, la relatora país, es muy importante, la de poder conocer con detalle cuáles son las necesidades específicas para ver cómo la comisión puede acercar a estos países con las personas que necesiten de esta protección especial. El camino seguirá siendo difícil, es inevitable verlo de esa manera, pero sientan ustedes que alrededor de esta mesa, donde hay comisionadas, comisionados, personal de la Secretaría, veo aquí a Fiorella Melzi, hay que mencionarlo, jefa de la sección de MECENI, junto con su equipo, hay un grupo de personas que los tienen presente
todos los días como parte de su trabajo, que los tenemos presente en nuestra mente y en nuestro corazón. Y que aquello que la comisión pueda hacer, aunque sea poco, lo seguirá haciendo y lo tendrá que hacer bien. Que nos volvamos a encontrar muchas veces más en el camino. Y ojalá en Managua, en Masaya, en Rivas, en el bello país que es de ustedes. Les extiendo un abrazo muy afectuoso. Thank you. I now call on Commissioner Julissa Mantilla. Muchas gracias, presidente. Presidenta, es difícil ceñirse al tiempo cuando hay tanta emoción, tanto por decir. Tengo que iniciar con un profundo reconocimiento a cada uno, a cada una de ustedes, quienes están aquí, pero también a sus familias, quienes siguen en Nicaragua luchando, a otros y otras nicaragüenses que están a lo largo del mundo y que les miran ahora con esta esperanza, como usted dijo, Ana, la esperanza. Como relatora de los derechos de las mujeres, voy a pedirles luego, y lo hemos venido conversando, la posibilidad de saber qué más pasó, y le he escuchado con mucha atención, Ana, todo lo que usted nos ha dicho, y además la comisión ha monitoreado la situación de las mujeres, la pérdida de la propiedad, el abuso sexual, la pérdida de los títulos, la posibilidad de los permisos de trabajo, etcétera. Y quiero resaltar solo dos temas porque sé que no tengo mucho tiempo. Uno, el tema de la memoria, como relatora de Memoria, Verdad y Justicia, y lo hablamos en una reunión, y ahí estás, Kevin, qué gusto volver a verte, y espero que sigamos viéndote mucho más. La posibilidad de los testimonios, ir construyendo una comisión de la verdad, un mecanismo transicional, porque todo lo que ustedes han pasado tiene que ser memoria. Y digo otra cosa también, este no es un problema en Nicaragua, no es un problema solo en Nicaragua, este es un problema de la humanidad, de la democracia, no es un problema solo de los nicaragüenses, se le está negando los derechos de las personas y la dignidad. Lo que nos ha contado Kevin, todo lo que hemos escuchado, es la deshumanización del otro. Porque solo cuando considero que el otro o la otra no es persona, no es humano, lo puedo destruir, lo puedo torturar. Porque solamente cuando considero que no es humano y le quiero quitar la dignidad. Y quiero terminar solamente recordando a la querida Yoconda Belli, que al enterarse de la pérdida de su nacionalidad dijo: te amo, patria, de mis sueños y mis penas. Arranco de tu pelo a los que te venden, te roban y te abusan. Te cuento cuentos en la esquina de mi almohada. Te arropo y te tapo los ojos para que no veas los verdugos que llegan a cortarte la cabeza. Y te amo, patria de mis sueños y mis penas. Y te llevo conmigo para lavarte las manchas en secreto, susurrarte esperanzas y prometerte curas y encantos que te salve. Estamos con ustedes, Nicaragua. Muchas gracias, presidente. I am sorry to say I have some very bad news for those who have not spoken yet, because we do not have time. We have run out completely of time. This is only the second time. I'm in my eighth year in the commission, only the second time I've ever known it to happen. I'm sorry, President. We have no time. We have 1 minute. Perdón, pero soy relator de personas privadas de libertad, presidente. Así que, como comisionado, voy a hacer el uso de la palabra. Primero, quisiera reconocer la labor de Race and Equality, una labor sumamente importante que ha dado acompañamiento a esta grave situación. Estuve como relator de personas privadas de libertad y específicamente en el tema de presos políticos fue fundamental, cuando ya no había esperanza, el poder coadyuvar para que la comisión fuera la voz de exigencia de la liberación de los presos políticos. Sin duda alguna, hoy hemos escuchado testimonios de, digamos, una situación sumamente grave que tiene efectos legales como la muerte civil, pero sobre todo una serie de efectos psicosociales, y en esos efectos psicosociales, sin duda alguna, hay todavía mucho por hacer.
El día de ayer pudimos también estar presentes con personas a las que se les ha arrebatado la nacionalidad, y sobre ellos hay una incertidumbre sobre la cual la Comisión, así como ha acompañado, seguirá acompañando con el compromiso debido de poder colaborar para que podamos nosotros visibilizar esta situación y recordar que todavía hay personas presas políticas de las cuales no se sabe su paradero. Sin duda alguna, la Comisión, cuando ya no hay democracia, se vuelve en un instrumento para poder visibilizar e insistir en que es necesario que se reconduzcan todos los esfuerzos a nuevamente restablecer la democracia, condición necesaria para el respeto de los derechos humanos. Muchas gracias, presidente. We've run out of time and the rest of us cannot speak. The most important thing is that we're supposed to be listening to you, and we do want to listen to you so that you finish your statements to us and give us information. And we have to finish at 4:00 sharp. So unfortunately, you yourself do not even have the 18 minutes. You have 11 minutes. Thank you. Muy buenas tardes, mi nombre es Carla Sequeira de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, una de las miles organizaciones no gubernamentales proscritas por el gobierno de Nicaragua, razón por la que una parte del equipo de trabajo y yo misma hemos tenido que buscar el asilo en este país. Hoy me gustaría hablar sobre la preocupante situación de los presos políticos de Nicaragua, que actualmente no hemos tocado. Son 37 personas que todavía siguen en las mazmorras de Daniel Ortega. Son 36 hombres y una mujer. Permanecen en prisión por motivos políticos en nuestro país, incluyendo al obispo Monseñor Rolando Álvarez Lagos y el señor Fanor Alejandro Ramos, quien se negaron a ser expatriados de Nicaragua, y hasta este momento se desconoce su paradero, pues sus familias no han tenido información alguna de ellos, por cuanto sus casos se consideran como desapariciones forzadas. La situación del obispo Álvarez es especialmente preocupante, ya que el propio Daniel Ortega se ha referido a él públicamente de manera despectiva, llamándolo desquiciado, por lo que han solicitado medidas cautelares a su favor la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En los casos de Monseñor Álvarez y el señor Fanor Ramos, la pérdida de derechos ciudadanos declarada por los magistrados del Tribunal de Apelaciones de Managua y reiterada por la Asamblea Nacional les coloca en una situación de vulnerabilidad extrema. Por otro lado, Monseñor Leonardo Urbina y Jaime Navarrete todavía se encuentran en máxima seguridad en la 300, en el Infiernillo, en el área de máxima seguridad de la cárcel modelo de Tipitapa, en condiciones de insalubridad, con arbitrarias limitaciones para visitas y a los alimentos que le llevan sus familiares. En el caso de Jaime Navarrete, quien cuenta con medidas cautelares, el día 20 de enero del corriente año cumplió con su condena impuesta por el régimen de Daniel Ortega. Sin embargo, el Ministerio Público solicitó aplicar sentido negativo la ley de amnistía del año 2019 y solicitó de que se le hiciera nuevamente y que se cumpliera con toda la condena que se fue impuesta en el año 2018. Por lo tanto, Jaime Navarrete va a continuar detenido según el gobierno de Daniel Ortega. Por lo tanto, la Comisión Permanente de Derechos Humanos les pide con que continúen con el monitoreo permanente para los presos aún políticos que se encuentran en Nicaragua. Gracias. Buenas tardes. Soy Aide Castillo, madre de tres hijos, ciudadana nicaragüense, feminista, presidenta del Instituto de Liderazgo y defensora de derechos humanos. Desde que Ortega y Murillo retornaron al poder, he sido víctima y sobreviviente de persecución, agresión física, campañas de desprestigio, acusaciones falsas de asesinato y provocar violencia en las Segovias, de atentados contra mi vida y actos delictivos contra mi patrimonio y el de mi familia. Mi nombre apareció hasta en las paredes de mi pueblo con frases incitando al odio. He sido víctima junto a las comunidades de la confiscación arbitraria de la Fundación Instituto de Liderazgo y apresada arbitrariamente. Al liberarme me impusieron retención migratoria y que quedaba bajo investigación
por una cantidad de delitos como financiación al terrorismo. Me obligaron al exilio y al desplazamiento forzoso. Nada de esto bastó y el pasado 15 de febrero el Poder Judicial leyó una resolución inconstitucional y falta del debido proceso en donde junto a 93 personas más y en ausencia me declaró traidora a la patria, ordenó la pérdida de mi nacionalidad, el decomiso de mis muebles, me declaró prófuga de la justicia y me quita mis derechos ciudadanos de forma perpetua. Este calvario ha traído serias consecuencias en el goce de mis derechos humanos y es el sufrimiento de millones de nicaragüenses, y ya no digamos de defensoras como la doctora Vilma Núñez, que lo viven desde adentro del país. Son daños irreparables, duelos y traumas generados por la desintegración familiar y de mi tejido comunitario, daños a causa del desprestigio social, de la inhabilitación para seguir mi labor social y de defensora dentro de mi país. El daño a mi familia es también irreparable, no solo en lo social y económico, sino también en lo emocional y moral. Obligarnos al exilio y despojarnos de la ciudadanía conlleva también una muerte civil, no solo para mí, sino también para mis hijos, al poder en entredicho la existencia de su progenitora y, por tanto, su identidad. Es urgente la protección por parte de la comunidad internacional. Solicito que la CID siga con atención y proponga medidas urgentes contra el desplazamiento forzoso de millones de nicaragüenses y la apatridia de 317 de forma conjunta con los estados que diligentemente han ofrecido acogernos. Solicitamos el papel relevante de la Organización de Estados Americanos para que declare la ilegitimidad. Y como dijo la señora Falcón, urge el tránsito a la democracia para la restauración de nuestra nacionalidad y derechos que nos han despojado porque son irrenunciables. Y esa es la razón que valió al régimen para despojarme de mi nacionalidad. Me remito a la referencia escrita que dejo a esta comisión, pero quiero enfatizar dos cosas simplemente. Lo primero, que lo que ha ocurrido en Nicaragua con este despojo del arbitrario de la nacionalidad configura una violación grave a los derechos humanos de conformidad al 27.2 de la Convención Americana. Y que tiene dos efectos relevantes la actuación de las autoridades nicaragüenses. Primero, le era prohibido a la Asamblea Nacional legislar sobre la prohibición de sobre el despojo arbitrario de la nacionalidad, toda vez que tiene una categoría la nacionalidad de Nicaragua de bien jurídico indisponible. Y por otro lado, aplican una ley que es inválida por no culminar su proceso de formación de ley. En consecuencia, esa actuación debe ser considerada como el elemento del contexto de un crimen de lesa humanidad denominado traslado forzado. Asimismo, quiero pedirle que, en razón de la gravedad de los hechos, se declare con procedencia la solicitud de medidas cautelares, considerando el efecto extraterritorial del despojo de nuestra nacionalidad, fundamentado en el carácter de corpus juris común de la Convención Americana, con el objetivo de que los estados parte de la Convención nos brinden la protección de asilo a quienes carecemos de protección internacional hasta el momento, así como se brinde la celeridad a las solicitudes de refugio y asilo a quienes no cuentan con esa condición. Honorable Comisión, en nombre y representación de las 53 víctimas, el CEGIL y el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, solicita a esta ilustre comisión que continúe monitoreando y documentando las graves violaciones a los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad a través del mecanismo de seguimiento para Nicaragua, a como lo ha hecho. Así como también solicitamos el acompañamiento a todas las víctimas y que sea pertinente que las peticiones individuales, las medidas cautelares que han sido otorgadas por esta honorable comisión
sean realizadas de manera diligente a como lo han hecho y, de ser posible, en algunos casos, ser elevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es urgente que la Comisión Interamericana continúe exigiendo la liberación inmediata de todas las personas presas políticas en nuestro país, incluyendo a Eder Muñoz, quien cuenta con medidas provisionales. Solicitamos la intermediación de esta honorable comisión ante los países receptores de nicaragüenses despojados de su nacionalidad para que brinden protección internacional y que implementen políticas públicas conforme estándares internacionales. Es necesario la creación de una mesa técnica que dé respuesta ante el despojo de las nacionalidades, así como un grupo de trabajo sobre los procedimientos necesarios para la adopción de otras nacionalidades, como las ya ofrecidas por Argentina, Chile, Colombia y otros países. Pedimos a la Comisión Interamericana pueda realizar un informe temático sobre el despojo arbitrario de la nacionalidad, apatridia y traslado forzado como un crimen de lesa humanidad ratificado en el Estatuto de Roma, así como también que sea presentado ante la Asamblea General de la OEA y la posibilidad de realizar visitas in situ a los países que reciben a las personas desplazadas forzadas que han sido trasladadas y han perdido su nacionalidad. Finalmente, quisiéramos cerrar esta intervención con las palabras de una de las víctimas al ser entrevistada. No tengo absolutamente nada. Ya se apoderaron de mi apartamento, de mi carro, de mis cuentas, del menaje de mi casa, de mi ropa, de mi jardín que tanto he cuidado. El 20 de febrero me tocaba recibir mi pensión por vejez y tengo entendido que no la pude retirar. Me han quitado tanto que hasta mi nombre y nacionalidad me quieren arrebatar. Muchísimas gracias. I thank you very, very much on behalf of the commission. As I say, all of us had interventions that we would have liked to put to you, but unfortunately time does not permit it. But you can rest assured, and I say on behalf of the Commission, that we will continue to work avidly and assiduously to try to correct these inhumane, inhuman, and serious, egregious violations which are being committed against the people of Nicaragua and you all. And nothing done under the pretense of legality, which in fact is illegal and a violation of existing law, can ever be said to be correct and to the end of time. Mm-hmm. So, we rest assured. The last time things like this happened was in World War II. Where are the leaders who were responsible for those in Germany and Italy? Right? The only sad thing is that they were not around to answer for their crimes, but perhaps this time. So I wish you all the best, and please work with us that we can work together towards peace and justice and true reparations, and that you get what they've taken away from you back in some way. Thank you. This hearing is now at an end.